Fátima Marlene Molina Ramírez. Tengo 8 años. Cuando ella nació, nació en el hospital. La tuve un mes en la incubadora. De allí al mes me la dieron. Cuando me la dieron, pesaba 2 libras. Me dijo la doctora que si no la cuidaba, lo mucho a la semana le iba a estar enterrando. Algo difícil para mí porque en ver que mi niña solo se me arrastraba. Y yo decía, bueno, ¿por qué mi niña me salió así? Ha sido algo duro para mí. Porque decía yo, con la primera no sufrí ni nada, decía yo. Yo esperaba que mi niña fuera normal como la otra, pero no fue así. Cuando ya llegó a 2 años y medio, y nada, nosotros no vimos que ella nada va por pararse ni nada, fue que dijimos que algo tenía. Y de allí, pero no le pusimos importancia siempre, así dejamos nosotros. Por los escasos recursos, no buscamos cómo llevarla a alguna terapia. Pero ya cuando vimos que llegó a la edad de 3 años y ella nada, por eso fue que la llevé yo ahí a Funter. De la vida, ¿te asustaste? Con Fátima Marlene, es una niña de 8 años con diagnóstico de parálisis cerebral infantil. Su mayor dificultad ahorita es la movilización de sus miembros inferiores. Estamos trabajándole estiramiento de los músculos de la pierna. Además, relajarla también, ¿verdad? Para que sea más fácil adoptar la posición de pie. Ha superado pues las etapas del desarrollo hasta ponerse de pie con ayuda. Realiza su gateo. Y ahorita pues estamos entrenándola el uso de la andadera, porque posteriormente pues empieza pues su año escolar y esperamos pues que ganar cada día su mayor independencia. Yo voy a Funte para que me hagan la terapia. En la terapia me la están haciendo para que camine. Me siento agradecida con el personal de ahí, de Funter, porque sí, bastante me ha ayudado con la niña porque he visto la mejoría de ella. Y ahora sí, ella da sus pasitos. Se desplaza, de aquí afuera para adentro. Si no tiene la andadera, gateando. Pero si tiene la andadera, que nosotros le sacamos la andadera, vaya, con la andadera se mueve de aquí para adentro. Ella no está ahí en un solo puesto de que diga, como yo no puedo caminar, no voy a hacer esto. No, y ella no, eso tiene que ella me dice, mamá, yo no puedo caminar, pero le voy a ayudar a la Sandra a lavar los trastes. Que Fátima me ayuda a lavar los trastes y ella llena las churumbas, le ayuda a mami a tortear. Me gusta tortear, jugar pelota, batear. Me gusta lavarle los cajetines de papi. Jugamos juntas, hacemos oficio juntas. Espero verla caminar, que sea lo que ella quiere ser. Cuando sea grande, quiero ser maestra. Y yo eso es lo que espero, pues de que eso que ella tiene en su mente, que va a ser maestra, digo yo, que ser, verla, yo pues, que sí, ella llegue a ese logro.